Patricia, you're here. Hola, Olga. Ah, no, Patricia es. Ay, Olga le estaba diciendo cómo es eso. Hola, teacher. Hola, Ricardo, ¿sí me oyen? Yes. Ah, vaya, qué Sí, bueno. lo escuchamos. Ah, qué bueno. Bueno, pues miren, voy a terminar la clase con hotspot y cámara apagada porque al parecer yo creo que movieron algo de la modem ahí por la casa, vea. I gotta say that we share internet. Nosotros compartimos internet con mi familia, ¿verdad? Entonces, ellos Hay están. mano peluda. Hay mano peluda, sí. ¿Mate? Que les avise, dicen los compañeros ahí. Quiero ver qué dice. ¿Qué dicen los compañeros? Que avisemos, si ya pueden Sí, entrar. pero, pero quizás escriba al WhatsApp para que ellos vean que pueden entrar. Ahí está. Ok. There we go. Gracias, Ricardo, muy amable. Bueno. Gracias. Pero sí, como les digo, ¿verdad? Ellos están en el proceso de que quieren mover everything, right? Because of the Christmas decoration and they don't know where to hook all the lights that they have. Por estar decorando, la dejaron afuera. Sí, es que ellos, bueno, en la casa, ¿verdad? Que también es parte de mi casa, tienen un mueble donde está todo, ¿verdad? Y la cosa es de que están poniendo las luces y no hay en dónde poner las luces, ¿verdad? Por la carga de energía eléctrica. Entonces, empiezan a mover cosas y a veces no me dicen nada, solo se quedan calladitos, ¿verdad? Y después yo pregunto, ¿What are you doing? Nada, nada. No estamos haciendo nada, aquí estamos viendo televisión. Esa es la respuesta de ellos. Pero en fin. So, I'll try to turn on the camera right before that we go. Voy a intentar pues poner la cámara antes de que pues nos vayamos porque igual el video se sigue convirtiendo y no sé en realidad cuántos minutos pues me va a cargar y tampoco los quiero poner a repetir clase mañana, ¿verdad? So, veamos acá. This one, right, it's present continuous. En el present continuo no tenemos mucho que decir, que hablar de él, ¿verdad? Ya lo habíamos visto anteriormente. Lo que se debe de recordar, ¿verdad? En este caso del presente continuo, es que usted va a tener el verbo be en su primera vez como un auxiliar, ¿verdad? Entonces realmente va a ser sujeto, auxiliary, ¿verdad? Que es el auxiliar, que en este caso va a ser verb be, ¿verdad? Va a ser el verb be, plus, en este caso, ¿verdad? Verb in ing form, ¿verdad? Plus the complement. Entonces, esta sería como que el patrón original, ¿verdad? Del presente continuo. Va a ser el auxiliar, ¿verdad? Que es el que ustedes conocen como verbo be. Este va a ser presentado aquí, se introduce como primera vez como auxiliar, ¿verdad? Porque ustedes no habían tenido contacto con auxiliares todavía, más el verbo en forma ing. ¿Por qué nos sirve este patrón? Para poderlo utilizar como auxiliar. Porque cabe destacar que el otro módulo ustedes van a ver simple present, ¿verdad? Simple present. Y nuestro amiguito tiene la cualidad de que él tiene auxiliares, ¿verdad? Él tiene auxiliares y el auxiliar de él es otro verbo, que es el verbo do, el verbo hacer, ¿verdad? Y viene en dos presentaciones el amiguito, ¿verdad? Viene en do, tal cual. Y su segunda presentación es das. Entonces, es importante que ustedes reconozcan que tanto un verbo, acción, ¿verdad? Puede ser también utilizado como auxiliar, ¿verdad? Entonces,
Quiero que recuerden este patrón porque este patrón es el que les va a servir a ustedes para el presente simple. Sin embargo, en el presente simple usted ya no va a tener forma ING, sino que simple y sencillamente va a tener un verbo, ¿verdad? Entonces aquí usted solo borra verbo y ya tiene el patrón del presente simple. Pero sí es importante que empiecen a identificar auxiliaries, ¿verdad? Auxiliares. So, en este caso, como decíamos, ¿verdad? Pasando de eso, de los auxiliares, presente continuo para acciones que yo veo que están pasando. So, por ejemplo, yo, ¿verdad? Ustedes probablemente no me están viendo, pero sí me están escuchando y saben que yo estoy conversando con ustedes. Por lo tanto, I am speaking, ¿verdad? Lo estoy haciendo en este mismo momento en el que yo estoy hablando, ¿verdad? I am speaking, estoy hablando. Entonces, es eso para lo que utilizamos presente continuo, ¿verdad? Para cosas que están pasando en el momento en el que yo estoy hablando. So, aquí tenemos parte de, pues, preguntas y respuestas y son yes, no questions. No sé si ustedes tienen preguntas acerca de esto. No questions. No questions. Muy bien. Entonces, terminemos con la última parte. Estaba un poco lento, ¿verdad? Y ya desplegó las imágenes. Ja, lo que nos gusta. Los relojes. Sí, ¿verdad? Aquí en los relojes. Relojito. Aquí en los relojes, valga destacar que ayer vimos que hay dos maneras de decir la hora, ¿verdad? Que tenemos dos maneras de decir la hora. Y pues aquí las tenemos, y por esa razón a algunos de ustedes les salía mal a la respuesta, ¿verdad? Porque solo marcaban una y no me ponían la otra, ¿verdad? Pero aquí están los dos. Ahora ustedes ya saben que pueden decirlo: It's 10 to 7, ¿verdad? Son 10 a las 7, o It's 6:50, ¿verdad? Son las 6:50. Entonces, ayer discutíamos que era, pues, ya cuestión de ustedes, pero es necesario conocer ambas. Porque es posible que alguien le conteste con una, aunque usted pregunte de otra manera, ¿verdad? Así que aquí estamos con los relojes. Si alguien pues todavía no lo había hecho o si tiene duda, me lo hace saber. Ajá. ¿No? ¿Todo bien? Todo clear. Qué bueno, entonces. Ah, pues este es el examen final, ¿verdad? Y con esto termina su prácticamente el módulo, ¿verdad? Esta es la finalización del módulo, parte del examen final. Así que nos vamos a pasar a lo siguiente, esperando que el hotspot me dure. Me aguante, como dicen. Va a durar, teacher, va a durar. Miren, este es pronunciation, ¿verdad? Esto ya es parte de la pronunciación y pues si estos últimos 10 minutos nos alcanzan, nos vamos a mover a el weather, ¿verdad? A lo que es el weather. So, this Tiempo. is pronunciation. This pronunciation, I'll try to make it bigger here so it can be bigger in the full form. Gonna move, yes or no? Yes, let's move. Okay. So, there we go. I guess that you are able to see it well, huh? Creo que lo pueden ver bien, ¿no? Sí, a mí me tocó reducirlo más. Le tocó reducirlo más. Ok, eso es bueno, ¿verdad? Yes. Si les tocó reducir y no aumentar, eso es bueno. So, Hay diga. alguien que dice que no puede entrar. No sé quién es. Que no puede entrar. Sí, yo creo que es Josué dice, Josué no sé. Medina. Tal vez la contraseña tiene que volverla a meter. Irse para a donde la enviaron para que pueda volver a copiar, pero que no puede entrar. Esperemos que vuelva a entrar porque la verdad es de que, pues, hoy no todos entraron, ¿verdad? Hay poquitos. La
La verdad, por mi parte, a mí me van a hacer falta las clases con este grupo, sinceramente. Lo No. digo de corazón. Sí. Qué bueno. Se acostumbra uno, imagínese, en poco tiempo. No sé, pero uno lo llega a tomar, aunque no conversa uno después, va, porque. Pero. Y Sí, así es la situación. ¿verdad? Sea amigo de la el Fuera amigo bueno. del chat. Fuera bueno la continuación, va. La que sea continua, va. Pero como cada quien tiene su. Su forma. Vamos a tener un profesor. O nueva profesora. Puede ser que sea La profe iba a lavar de una vez, como ya me hice la otra lavada. sí. Ya vamos a tener que hacer una huelga para que Pues sí, ahí nos está de ponga que la yo le fecha. permítame que hay alguien hablando y había alguien más hablando de quítese el dele a mute de más dele a mute porque había alguien por ahí. Ah, sí, oía que decían que no sé qué, bueno, pero bueno. Ah, vamos a hacer huelga quizás ¿Qué? para que no sea la siempre lo siga la. No, bueno, el cambio, ¿verdad? Es decir, ya, bueno, hace muchos años tuve un grupo que desde el Basic 1 hasta el 6, ¿verdad? Tuvimos 6 módulos juntos y después me los quitaron, también los sentí. Y también ellos, ¿verdad? Sintieron el cambio, pero todo cambio es bueno, ¿verdad? Ustedes van a ver otra pronunciación, otra manera de enseñar, cosas nuevas, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues todos tienen el conocimiento disponible. Igual, yo siempre les digo, siempre estoy dispuesta, ¿verdad? Aunque ustedes no estén conmigo, pero si ustedes tienen alguna pregunta y yo les puedo ayudar, con mucho gusto les ayudo, ¿verdad? Ustedes me dicen. Incluso puede que no sea de un módulo, ¿verdad? Que no sea ni siquiera de que estén viendo, sino que sea, pues, a veces. Incluso tengo una jovencita que también fue mi alumna que de vez en cuando escribe y me dice: hágame el favor, revíseme estas oraciones que son tarea de la escuela, ¿verdad? De la universidad. Y con mucho gusto yo se las reviso. Créame que aunque sea fin de semana, que sea día de semana, yo siempre les voy a dar. Con mucho gusto siempre voy a estar para ayudarles, ¿verdad? En lo que sea. Teacher, Gracias, doctor. no sé si lo que le voy a preguntar se lo voy a preguntar correctamente, pero si me corrige. I got a one question for you. ¿Usted estuvo viviendo en Estados Unidos, yo allá, o se le llevaron de pequeña por allá? ¿No? ¿O a dónde estuvo? ¿No? El inglés acá lo aprendió entonces. Sí, es que I was living in Hollister, California. En 2000. Ah, 2000. long time ago, 20 years ago. Ajá. Por eso, le entiendo bastante. Sinceramente, gracias a Dios, porque me ha tocado con de Tranquilo, personas. tranquilo. Me ha tocado Toquear. no, con bastantes personas. O sea, no en el ámbito del trabajo, pues, no me refiero a profesores, ¿no? Sino que. Pero sí, imagínense, supuestamente este es de principiantes y está mero filona, pues, porque hay muchas que ahorita me estoy dando cuenta ya. Pero a mí me hace más, sinceramente, leerlo y escucharlo. Así como usted, yo le entiendo bastante, bastante, porque no está ni tan rápido ni tan despacio, pero sí le entiendo la mayoría de lo que está hablando. That's good. Entonces,
cuando alguien, por ejemplo, solo habla inglés, bueno, solo yo me activaba cuando sabía de qué se estaba hablando, entonces decía, ah, ya sé de qué están hablando, ya sé cómo usted le va. Sé qué puedo ocupar, qué palabras puedo ocupar, lo que está refiriendo, porque sí, de lo que está, pero ya cuando me caía el B de lo que estaba hablando, con una palabra que entendiera, ya sabía más o menos a lo que estaba refiriendo. Va, por ejemplo, si estábamos en construcción, en eso también. Bueno, ya dentro del otro muchacho, porque yo por eso estoy haciendo comerciales. I hope so. That's fine, right? It's the last class, so we have covered most likely everything. Ya, pues hemos cubierto todo y no veo otro mensaje de Joshua, ¿verdad? Espero que haya podido entrar Joshua. So, I'm gonna play the audio for you, this last audio, antes de pasarles la lista. This is plural endings S, right? Aquí yo les decía, exageren la S, porque es el primer paso, pero no es solo eso. La S tiene tres pronunciaciones diferentes, que este es is. Right. So, entonces depende, ¿verdad? De lo que es la palabra, así yo voy a producir, ¿verdad? Estos sonidos. Les voy a poner los sonidos primero y luego les voy a mostrar otra slide que quiero que vean antes de que nos vayamos. Veamos. Page 9, exercise 4, pronunciation. Can you hear it? ¿Pueden oír esa parte? ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals s. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Box. Boxes. Would you like to hear it once again? ¿Quisieran oírlo una vez más? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Page 9, exercise 4, pronunciation. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals s. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Box. Boxes. All right. Is that fine? It's okay, teacher. That's fine. That's fine. That's fine. Okay, got questions? No. No, la Z cuesta escuchar eso o cuando ella pronuncia al principio, va, que dice que así tiene que sonar. Cuesta, porque cuesta escuchar en realidad, va. No sé si es por los auriculares míos, pero no le encuentro mucha diferencia casi.
que es un sonido, es bien, bien suavecito, podemos decirlo así, slightly. Entonces es earrings, Como earrings. zumbido de abeja, va, algo así. Exactamente, es como un Ah. zumbido de abeja. Entonces, Okay. nosotros tendemos a decir earrings, ¿verdad? Solo con una S, pero no, no es con una S. Al final, en lugar de llevar una S, lleva un zumbidito de abeja. Earrings, earrings, earrings. Entonces, lo que pasa con desk es otra cosa diferente, porque desk es desk, 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 desk. Y suena literalmente la S, ¿verdad? Sh, sh, desk, 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 desk. Entonces, ahí suena. Caso contrario con lo que pasa con pencil case. Entonces, en el pencil case es un is, pencil cases, boxes, boxes, boxes. Incluso se va a oír como boxes, ¿verdad? Boxes, 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 right? Entonces se oye al final como una IXS, ¿verdad? En lugar de z, exactamente, se escucha así, boxes, 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 box, 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 ¿verdad? Entonces, esos son los plurales y así es como se trabajan. Quiero que vean algo bastante interesante y ya nos vamos, ¿verdad? Ahorita ya lo suelto. Esta parte también tenía parte de los plurales con ustedes y está esto, ¿verdad? Voy a poner la cámara puesto que ya nos vamos, espero que no se trabe. Eso es de los plurales. Entonces, con estas letras que ustedes tienen acá, más estas letras, ¿verdad? Más estas, son con estas con las que ustedes van a producir este sonido. Entonces, palabra que termine, ¿verdad? O que tenga esta letra incluida al final, o esta combinación de sílabas, usted va a pronunciar el plural con estos sonidos, ¿verdad? Entonces aquí los tienen, mantengan pues en este caso, en mente, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Al momento no es necesario que hagan todos, ¿verdad? Porque no lo es. Ustedes exageren la S y that's fine. Pero en la medida que sea posible que usted se acuerde que raise es raises, eso es bueno, ¿verdad? En la medida que usted se acuerde no posible que sleep es sleeps, eso es bueno, ¿verdad? En la medida que usted se acuerde que grab es grabs, es bueno, ¿verdad? Entonces, todo eso, una sola palabra que usted la pronuncie bien y que las demás la siga trabajando, eso es bueno, ¿verdad? Así que les voy a pasar lista porque ya casi. Diga. Así lo voy a decir, pero with Se trabó. we miss you. Ah, you will miss me. I'll miss you too, right? I'll definitely miss you too. Definitivamente yo también les voy a extrañar, ¿verdad? A todos. And for person, you are a person in my congratulations on the class, my classmate. Oh, I thank know you. my English is good, Merry but Christmas. Merry Christmas. happy Oh, Merry yes, thank you. Christmas. Happy marriage and the New Year's. Oh, thank you very No, much, right? thank you, Yes. teacher. Thank you. Thank Thank you. you, right? Give me one second. I'm gonna just take the attendance. This is really important for me as well. Abigail, I saw you, right? Anita, you are here too. Angie, as well. Present. Thank you. Azucena, I don't see you. You're here? Here. Here. Thank you. Beatriz, you're here? Bea? Don't see Beatriz, right? No, she's not here today, okay? And she's not here. Demar is here. Dork is here. Hilm is here. Javier, we miss him. He was here. Kathy, she was here, right? Katie, you are here?
Katie, Katie. Katie. No, Katie is not here. Estoy igual. Si me equivoco ahí, pues no me van a corregir en el reporte, que no es lo bueno, pero sí. Liz, you're here. Lisbeth. Present, Miss. Thank you. Lourdes. Lourdes, Lu. No veo a Lu. No, Lu is not here today. Okay, so Maria, I know that is here. Mirna is here. I'm here. Olguita, you are here. Yes, Olguita is here. Patricia as well is here. Already know that is here. And Jensen's here. Thank you, right? So, yeah, this is the last part of the class, ¿verdad? Esta es la última parte de la clase. Les agradezco mucho por haberse conectado, por estar aquí durante estas 4 semanas, ¿verdad? Del mes completo. Fue un placer trabajar con ustedes de todo corazón. Yo espero que este año nuevo que venga se cumplan todas las metas que ustedes tengan, ¿verdad? Se cumplan todos los deseos de su corazón y sobre todo, ¿verdad? No olviden siempre pues dar gracias al Almighty por la vida que tienen, dar gracias por todo lo que tienen, ¿verdad? Lo más importante en la vida es ser agradecidos por cada una de las pequeñas cosas que tenemos, ¿verdad? Llámese familia, llámese trabajo, ¿verdad? Así que en esta Navidad también espero pues que en su mesa esté llena de alegrías y que la pasen con su familia y sobre todo no se den por vencidos, ¿verdad? Yo espero verlos en un próximo módulo, ya sea en un 5, en un 6, en un 4, si nos vemos en el número 2 también. Y pues cualquier cosa, ¿verdad? Aparte de ser su maestra, si necesitan algo yo con mucho gusto les puedo ayudar, lo voy a hacer, ¿verdad? So, fue un placer, mis estimados, y mis aplausos y respetos para ustedes por haber enseñado, por haber empezado esta gran carrera, ¿verdad? Cuídense mucho. Feliz Navidad. Gracias. Thank you very much. Thank you, Miss. Un gusto, compañeros, un gusto, compañeros. Gracias, teacher.